Okay, now yes. Hello, formally, guys. A partir de ahora ya estamos grabando nuestra clase. Vamos a continuar con este curso básico de inglés, código 23120. We are in module number 4. Estamos en el módulo número 4. And for today, we have simple past. Tenemos simple past y dos actividades, incluyendo un. Tenemos un reading y un grammar practice que lo vamos a realizar hoy. Es el tema que tenemos para esta clase. Vamos a irnos a nuestro libro expreso para explicarle el simple past. El libro expreso. Ustedes lo van a buscar en el módulo número 2, de que empiezan los contenidos de inglés. Vamos a repasar el simple past ahí. Otra parte que corresponde de la guía, que es más sencillo, ustedes la van a estudiar en su momento, ¿verdad? De forma asincrónica. Okay. Here we have the book. Tenemos el libro aquí. Expreso. Nos vamos al simple past, regular verbs and irregular verbs. Ya habíamos iniciado este módulo. Todos estos son los temas que hemos visto en este curso. Recuerden que este módulo tiene una fecha límite. Hasta el domingo deben concluir todo lo que tenga que ver. Todo lo del módulo número 4. Porque ya el lunes debe estar todo calificado y iniciando de una vez lo que es el módulo número 5, que sería nuestro último. All right. Entonces aquí, here we have simple past, el simple past of the verb. In English we have regular verbs, tenemos verbos regulares, que son aquellos que terminan en ed. Le damos a todo la misma conjugación. I, you, he, she, it, we, they. Word. Example, I worked yesterday. Se pronuncia word con T. Entonces, en negative, we use I, you, he, she, it, we, they didn't work. Aquí ponemos el verbo en su forma base. Ya tengo el didn't que me pone la frase al pasado negativo. Didn't es lo que sustituye el presente. En el presente, we use, in simple present, we use done or doesn't. But in negative, we use didn't. Pero ojo aquí que debemos poner este verbo en presente, no ponerlo. Así. Porque ya tengo el didn't. Adelante. In negative, didn't. In yes, no question, como pregunta, usamos did, que sustituye a do and does. Example, did I, did you, did she, did it work yesterday? Igual aquí, ponemos el verbo en su forma base. O sea, cuando digo un verbo en su forma base, es normal que va. Fíjense aquí que tenemos una lista de verbos regulares. Example, listen, listened, play, played, like, light, decide, decided, stop, stopped. ¿Qué sucede? Aquí vamos a agregar la D y D y aquí vamos a duplicar la consonante final. Stop, stopped. Study, try. Aquí se cambia la Y por I latina. Studied. One consonant plus Y. I-E-D. Is that clear? ¿Queda claro ahí esa parte? En la guía, la otra guía de estudio, tienen todos los verbos regulares e irregulares ahí que pueden escribirlo en su cuaderno para practicar. Ok. More regular verbs. Aquí tenemos más ejemplos aquí.
In past simple negative and question, do not add ed. ¿Qué decimos aquí? Que en la parte negativa y en la parte de pregunta no agregamos ed, porque ya el auxiliar es lo que hace el trabajo. Example, miren lo que es un error. Mary didn't like the movie. Ahí sería un error, sería Mary didn't like the movie. Did you study for the test? Sería did you. Aquí pongo study. Esta parte. Example, I talked with my mother last night. I talked to my mother last night. Esto es aquí en simple past affirmative. Si lo pongo, dice taught. Si fuese en negative, entonces pondríamos didn't. Y el verbo pasaría talk. We enjoyed the party on Saturday. We finished, oh, sorry, she finished the test early. He, look at in negative. He didn't listen to the teacher's instructions. He didn't listen to the teacher's instructions. They didn't want to join us for coffee. They didn't want to join us for coffee. Jill didn't stay in a hotel last summer. So for question D, did you watch the news yesterday? ¿Viste la noticia ayer? Entonces tengo aquí watch que pasa en su forma base en presente. Porque el D, vuelvo y repito, ojo con eso porque vamos a tener ejercicio ahora de eso. Me pasa la frase al pasado. O sea, la pregunta pasa al pasado. Did they remember to turn off the lights? Remember, in simple present, diría el verbo. What time did your father arrive? Bien, el primer ejercicio, que es el mismo que ustedes hicieron, en muchos lo hicieron, en, es una de las prácticas, lo vamos a hacer aquí. Esto lo vamos a hacer aquí, lo que lo hayan hecho. Ustedes van a hacer aquí, lo, como, lo que ustedes saquen, lo van a tirar una captura de pantalla y lo van a subir a el... en el chat le voy a poner esto. Especialmente lo que no han hecho ese ejercicio. Son tres ejercicios que hay. Ese es el primero. Lo que no han hecho ese grammar practice, ustedes van a tomar ese ejercicio uno por uno ahí y después le van a dar aquí a Get the Result y van a tomar una captura de pantalla y subir es, eso a la plataforma con los puntos que hayan sacado. Eso es una evaluación y le va a ayudar mucho a, la, a lo del examen. Repito, por ejemplo, usted va a decir aquí, when did they arrive? Por ejemplo, usted cree que eso es incorrecto, se pone incorrecto. Voy a hacer alguna, no voy a hacer todas, porque ya ustedes saben que es una evaluación. Voy a hacer al azar. Una ahí. ¿Y qué es lo que viene? Creo que hemos... Le doy aquí, yo hice alguna, que es the result. Entonces ustedes después de tomar el... Viene a esto que está aquí. Mire, aquí yo no saqué nada porque le di a todo y está incorrecta. Y usted, lo que usted saque aquí, usted toma una captura de pantalla a este espacio. Yo no podía ponerla ahí para que ustedes entonces no me cogieran los trucos, ¿verdad? Usted va a ver eso detalladamente. Eso también está en la plataforma. Pero si usted lo hace ahora, pues usted nada más tendrá que subir ahí. Se le tira eso una captura de pantalla ahí y va a subir eso. Y dependiendo de lo que usted haya sacado, yo lo voy a calificar. Si sacó, por ejemplo, 15 de 15, y en todo, se va a tener su resultado. ¿Ok? ¿Is that clear? ¿Queda claro? Lo voy a enviar también por el grupo de WhatsApp.
¿Me están entendiendo? Cuando se ve la pantalla. ¿Perdón? Yes, teacher. Lo que pasa es que lo estoy haciendo desde el celular. Yes, teacher. Estoy en el celular y estoy en la... Sí, lo voy a enviar por el grupo de WhatsApp. Repito, si usted lo hizo ese, está bien. Lo puede hacer para práctica. Los que no lo hayan hecho, lo pueden hacer ahí y de una vez, para que se quiten de eso, lo tiran la captura de pantalla a eso. Y... Envíe por WhatsApp. ¿Quiénes de los que están aquí no lo han hecho ese ejercicio en la plataforma? Esa tarea no la han puesto. Yo, teacher. Yo no la he hecho. Teacher, yo lo hice. Yo lo hice, pero no sabía cuál era la metodología, entonces no le hice el capture. Tendría que hacerlo nuevamente. Exactamente. Ahí lo dice el mandato. Siempre que tienen que ver la consigna, siempre leerla y si no entiende, usted la traduce. Espero unos 5 minutos para que ustedes terminen eso y pasamos a explicar aquí el simple past irregular verbs, los verbos irregulares. Ok, vamos a avanzar un poquito más con este. Para déjenlo ahí como quieran y no lo han hecho. Ustedes lo terminan porque se lo envié por WhatsApp y está en la plataforma. Ahorita les voy a decir dónde está. Présteme atención con esto que está aquí, por favor. Bien, debemos aprovechar el tiempo. Es un tema muy importante y que le va a servir para dos tareas y parte del trabajo final. Ok, los verbos en inglés se dividen en dos grupos. Regular verbs, aquellos que terminan en E, D, que tienen 3 pronunciaciones, word, con D, stayed, con D, y want, wanted, con edit. Pero también tenemos verbos irregulares, o sea que su pasado es muy diferente al presente. Miren un caso aquí, be, was, where, wasn't, weren't. Estos son unos casos. El verbo to be, que lo que significa es ser o estar, was. Ese es el verbo más irregular que existe de esta lista que está aquí. Todo lo que hemos dicho de do, de did y didn't aplica con todos estos verbos, tanto regulares e irregulares, excepto con el verbo to be. Eso lo vamos a ver más adelante. Tenemos buy, que significa comprar, bought, si quiero decirlo en negativo, didn't buy, can, could, couldn't.
Igual aquí es diferente como porque es un verbo auxiliar. Eat, ate, didn't eat. Get, got, didn't get. Fíjense aquí, didn't get. Pongo el verbo en presente, el didn't, es que altera el tiempo. Go, went, didn't go. Have, had, didn't have. Leave, left, didn't leave. Make, made, didn't make. Meet, met, didn't meet. Say, said, didn't say. See, saw, didn't see. Take, took, didn't take. Think, thought, didn't think. Understand, understood, didn't understand. Where, were, didn't wear. Write, wrote, didn't write. ¿Quedó claro ahí? Todo, a todo le vamos a agregar, a la mayoría le vamos a agregar didn't, si se dan cuenta. ¿Cuáles no tienen didn't? El verbo to be y este verbo que está aquí. O sea, que significa aquí poder. Y aquí es ser o estar. O sea, que voy a negar, por ejemplo, para decir que yo no estuve en casa. I wasn't at home. My father was not at home last night. My sister wasn't at school this morning. Right? My parents weren't at home yesterday morning. Veamos los ejemplos que tenemos aquí. Mírenlo aquí. With the verb to be. Where were you last month? I was in France. ¿Dónde tú estabas el mes pasado? I was in France. What did your sister buy at the mall? She bought. ¿Qué compró tu hermana? She bought new shoes. What did he eat? What time did he eat breakfast today? What time did he eat breakfast today? ¿Qué hora desayunó? He ate breakfast. Fíjense que voy a poner el verbo eat en pasado. He ate breakfast at 6 a.m. When did he get married? ¿Cuándo él se casó? He got married in July. Lo que se destaca aquí es lo que está en negrita. Why did he go to London? He went to London to study English. Did you have any pets when you were a child? Yes, I had a dog. When did you leave the meeting? He left the meeting. Did he leave the meeting? He left the meeting an hour before it finished. What did you make for dinner? I made some vegetable soup. When did you meet your best friend? I met my best friend 20 years ago. What did the teacher say? The teacher said that she loved our class. Did you see Brad at the football game? No, but we saw Peter and Harry. What did he wear for the wedding? He wore a suit. Did he write a new book last year? No, he didn't. No, sorry, no. He wrote a few magazine articles. La práctica de ese ejercicio, fíjense aquí, que es la misma que está en la plataforma. Tomamos el link y nos vamos
Enviar por WhatsApp. Ahí está enviado por WhatsApp. Pueden ir practicando. Sí, estamos ahora unos ejercicios que hemos enviado por el grupo de WhatsApp. También lo estamos colocando aquí en el chat de la llamada. Estamos probando esos ejercicios. Tienen el valor de 20 puntos. Son tres. Lo van a realizar y le van a tomar captura de pantalla al resultado. Lo van a subir en el espacio indicado para tales fines. Y dependiendo de lo que ustedes saquen, ahí se le pondrá su calificación. Y personal táctico. Sí, quiero una pregunta. ¿Eso para entregarlo ahora mismo? Quiero que prueben por lo menos para que sepan lo que están. Si lo pueden terminar si son rápidos, lo hacen en 5 o 6 minutos, ya se quita eso, no tienen que subirlo. Ok, lo que pasa es que yo estoy tomando una clase de la universidad Eso es y no para eso. puedo en el celular porque toca esa clase hoy, justamente me chocó. ¿Saben por qué decir? Ya dijimos, en función Está de la bien, pues computadora. está. No, pues usted lo guarda ahí, lo sube ahorita. Pero présteme atención, usted está en dos aguas. Tenga cuenta. No. Modela lo que dice. Hay otro. Un problema. No, pero el otro profesor me entiende porque yo le expliqué a él que no podía hoy. Él me dijo que por lo menos que él lo grabara. Ok. Si lo estoy grabando es para después escucharlo más ahorita. Ok, Profundo. gracias. Okay, está bien. Bien, le explico un poco de esto, de estos ejercicios, algunos casos para ayudarle un poquito más. Para que no le, usted lo puede tomar cuantas veces ustedes quieran y coger el resultado que le parezca. Pueden tomar el resultado que les parezca. Por ejemplo, voy a hacer uno o dos ejemplos explicando el porqué del primero y después del segundo, y así seguimos con el tercero. Y luego de eso nos vamos. El porqué está correcto. Aquí, por ejemplo, when they arrive at the airport, they set their bag at security. Eso está correcto. Cuando ellos llegaron, está correcto porque tiene aquí el verbo en pasado. Cuando ellos llegaron, y aquí también lo tiene en pasado. Aquí,
What time did the plane land? ¿A qué hora aterrizó el avión? Eso está. What time did the plane? Está correcto porque tiene el did, es una pregunta, y tiene el verbo land que significa aterrizar. Eso significa, eso es un verbo aquí. I did start. Aquí está incorrecto. No voy a seguir mucho porque entonces después me va a sacar mucho punto. Porque tengo el did aquí y lo que debe es una afirmación. Debo poner este verbo que está aquí al pasado, started. Y el D no, y el D no va. ¿Ok? O sea, aquí se movió. Entonces, ya de ese le expliqué un poco. Los casos que pudieran ver. Vamos con el otro. Prestándome atención, por favor. Con este. Aquí, Jimmy and Shane tienen built, broke o bought a window while playing baseball inside. El verbo romper. Broke. ¿Qué sería? Tienen que buscar el pasado. Que tenga coherencia con esto. When. Entonces, esa es una pregunta. When was they sell? When did they sell? Aquí no puede ser esa porque tengo el verbo en pasado. When did they sell? Sería esta porque tengo aquí el D. Tengo el D. Fíjense ahí, tengo el D aquí. Y tengo el verbo sell que significa vender en pasado. ¿Cuándo ellos vendieron su casa? Ese tipo de ejercicio que ustedes van a tener. Aquí vamos a negar. Ya dijimos cómo se niega, que es con didn't. No voy a decir didn't had, porque tengo otro pasado aquí, ni voy a decir hadn't, porque no es un pasado compuesto. Es un didn't have, sería este que está aquí. Y así sucesivamente. Le dejo ahí ya, le hemos explicado el porqué. Y seguimos con el otro ejercicio. Ustedes lo realizan después, mal paso, cuando terminemos. Nomás tendrían que subirlo. Ya. ¿Prestaron atención? Y hagan un poquito de eso. Si lo pudieron terminar, está bien. Si no, te sacan 5 minutos o 10 y lo hacen. Ahora tienen que subirlo. ¿Se entendió? Tienen que analizar el porqué. Pueden tomarlo una y otra vez. Eso es una práctica. Hasta que a ustedes les guste la puntuación que han hecho. Simple past of the verb to be. El simple past of the verb to be es. Vamos a ver dónde está. Any question, una pregunta, una duda de lo que hemos explicado. Estamos casi pasando ya. ¿Qué tal el ejercicio? Teacher. Yes. Dígame. Teacher, una pregunta. Usted dice que esos ejercicios le tiremos una foto, pero en la plataforma dice ese mandato, así como usted dice. Claro. ¿O hay un espacio específicamente para envío? Hay un espacio. Sí, le voy a mostrar ahora. Ok. Déjame buscarlo directo. Allá voy a la plataforma. Claro que sí. Hay uno con el verbo to be, el pasado del verbo to be. Mírenlo aquí. Lo van a ver ahora. Déjeme buscar el módulo número 4. Vamos a explicar eso para que pasemos a un reading que hay ahí y ustedes puedan trabajar. Bien, entonces miren aquí. Primero, esto, mírenlo aquí. ¿Lo están viendo? Grammar practice simple past, homework. Es esto que está aquí. Y los tres ejercicios, mírenlo dónde están. Los tres links.
Hello, welcome to our grammar practice. Using page 17 to 20 from the Espresso book, le doy todas las instrucciones. We have in module number two, do the following exercises. Then take some picture of the result. Tomen unos resultados. Yo lo mandé a la página del libro Espresso que está en el módulo número 2. De la 17 a la 20, o también usted viene aquí, mírenlo ahí donde está la manita, y lo manda al ejercicio. ¿Cuál es el único que no hemos hecho, que ustedes no han visto? Este que está aquí. ¿Están prestando atención, verdad que sí? Entonces, yes. el simple pass of the verb to yes, be, yes. Que viene aquí. También ustedes tienen el ejercicio, mírenlo ahí. Ustedes lo pueden estudiar, y van a decir, hacer el ejercicio. Hacer todo esto de esta manera. Por ejemplo, voy a tomar algunos aquí, al azar, ahí. Cualquiera. Para que ustedes no tomen los truquitos. Y después usted viene aquí. Como hemos dicho, get the result. Y al resultado, no a todo lo que está ahí. Al resultado. Usted le va a tomar una captura de pantalla. Usted tiene que estudiar eso primero, sacar una hora. A esto que está aquí, usted viene aquí y toma una captura de pantalla con su PC o con su teléfono, como usted pueda o quiera. Yo lo estoy haciendo con la computadora, que también. Yo supongo que ustedes saben tomar captura de pantalla con la PC. Eso es sencillo, eso se hace con un screen o también se hace con herramientas recorte. Y lo pueden hacer ahí mismo. Mira, ahí ya le tiran una captura de pantalla. Van a guardar. Lo ponen todo junto. Ticha, yo no se veo la pantalla. Ni yo, Ticha, yo no veo nada. Sí. Pero me escucha, porque es que estoy. Le decía que van a guardar. Por ejemplo, le toma una captura de pantalla al resultado, como le dije. Ahora lo van a ver a esto que está aquí, por ejemplo, y lo guarda, los tres lo guardan y lo suben ahí con el resultado, para yo ver si te sacó. Si te sacó 10 de 10 aquí, ahorita 20 de 20, entonces se gana los 20 completos. Si no, le descuento unos puntos, dos, tres o cuatro puntos, dependiendo. Son tres ejercicios que hay ahí. Tres, no uno. Recuerden, a veces hay estudiantes, y por eso tenemos problemas, me están complicando a veces el trabajo, los estudiantes, con eso. Porque me están haciendo a veces las actividades a media. Pero después, cuando le corrijo, tienen que volver a hacer, tengo que volver a recalificar. Lo ideal es que usted haga una tarea completa, como va. Usted empieza a hacerla. Una tarea no se puede decir. Si usted tiene, por ejemplo, hasta el domingo para hacer una actividad desde hoy lunes, no espere el sábado en la tarde o el domingo en la mañana para usted hacerlo. Lo ideal es que usted ya, a partir de mañana, usted empiece y haga una parte y va guardando hasta que ya el último día revisa y lo envía. Es así que se estudia. Créame que yo también soy estudiante. Todo el tiempo lo que yo me he hecho es estudiar de forma virtual y hasta estudiante libre. Y me da resultado. Porque yo no dejo una tarea. Así es estudiar. Yo terminé, por ejemplo, úseme que hable de mí. Pero yo estoy haciendo una maestría y ya terminé una asignatura. El miércoles empieza otra asignatura con otro facilitador. Ya yo vi lo que hay ahí. Ya yo estoy chequeando qué tipo de tarea que voy a hacer y cómo la voy a hacer. Y ahí hice el primer for y otra cosa. Y él no ha empezado, porque no. El asunto de la virtualidad no es que ustedes tienen que esperar al profesor. Ustedes tienen los recursos, tienen los medios, pero ustedes lo siento. ¿Entiendes? Aquí, con esto usted lo hace. Esto también le va a ayudar a hacer el examen que está ahí. De todos los temas que van a estudiar aquí. Para el examen van a estudiar, anoten ahí, el simple past, el pasado simple. También van a estudiar el
future, un poquito del future, porque se mezcla un poquito ahí. Y van a tener un listening donde van a trabajar con eso. No dejen que se cierre ninguna de las actividades, por favor. ¿Qué más tenemos aquí? Esto, que le falta mucho. Vamos a verlo esto ahora. Estas preguntas que están aquí, mire cuántas personas han enviado, muy pocas. Entonces, estas preguntas que están aquí, ustedes las van a responder. Esas cinco las van a responder con el reading, que lo vamos a mostrar ahora. Y estas cinco más, que son, dice, your turn, son personales. What did you do last vacation? ¿Qué tú hiciste la pasada vacación? Esa es una pregunta que está en simple past. Where did you go last week? ¿Dónde fuiste la semana pasada? Respuestas largas, por favor, y que se vea que usted usó el simple past. Voy a tomarlo en cuenta, a veces no quiero descontarle un punto. Pero sí, siento como que a veces hacemos una actividad como para salir del past. Voy a corregir algo acá. Okay, teacher, excúsame que no lo escuché anteriormente. Entonces, las cinco primeras preguntas son las de reading. Entonces, las otras cinco se mandan de manera escrita. Okay. Son personales. Ahí mismo, las mandan ahí mismo, las ponen escritas. Porque esta parte del pasado conlleva que se escriba mucho. Déjame arreglar algo. Entonces, le muestro dónde está el reading. El reading está con acceso directo. Un PDF que está ahí. Ustedes lo van a ver. Ahora lo han visto y lo van a seguir viendo. Hágalo completo. Si te hizo la mitad, le voy a poner la mitad de los puntos. Si hizo la mitad de la tarea, se va a ganar la mitad. Entonces vamos a trabajar con eso. Ahora sí. Bien. Aquí, ¿qué es lo que usted va a decir? Si dice esta pregunta, where did Helen go last summer? Te va a decir, she went to, y dice el lugar. Who did she go with? She went with her, y dice, what did she saw the, see there? She saw tal cosa. What did they do on the fifth day? On the fifth day. On the fifth day, dice lo que hicieron. Who did she meet? She met tal cosa. Y estas cinco son personales. What did you do last vacation? Well, last vacation, I rested and I visited some relative in Santo Domingo, for example. Where did you go last week? Well, on Saturday and on Sunday, dicen lo que hicieron el sábado. Un resumen, el sábado y el domingo, el fin de semana. O la last week, la semana pasada, algo que ustedes hayan hecho, lo más relevante. Mínimo ahí dos o tres oraciones en esa pregunta. La semana pasada, algo relevante, por ejemplo. Well, last week, I worked, I visited some relatives, and I watched some TV programs, for example. Ya usted hizo tres cosas que dijo tres cosas que ella ha hecho. Where and when were you born? ¿Dónde y cuándo tú naciste? I was born in. How did you spend last birthday? Well, on my last birthday, I hice lo que usted hizo. Su cumpleaños pasado. Estamos ya casi concluyendo. Déjeme mostrarle dónde está el reading, leerle ahí. Si tienen alguna pregunta, lo que estoy buscando, el documento, pueden hacerla. Mírenlo aquí.
Material de reading, simple past, y aquí dice coloque. Eso está todo ahí con acceso directo. Mírenlo aquí, lo que ustedes van a hacer. Es simple. Algo simple. Y recuerden descargar el material del módulo número 4. Tenerlo ahí con ustedes para que siempre lo sigan estudiando. Mírenlo ahí. Eso lo queremos, que lo hemos visto ya en otra ocasión. And Helen, last summer holiday, I went with my family to Paris. We went by car. There was me, my parents, my brother Tom, and my little sister Susan. We live in Bristol and we are English. We saw the most interesting places in Paris as the Eiffel Tower and the Louvre Museum. And we made the city tour. I loved it because Paris is a very beautiful city. On the fifth day, we went to Euro Disney. That was fantastic. We all enjoyed ourselves a lot. We stayed in Euro Disney 4 days. They were the most exciting days I had all my life. We were all very tired because we had to walk a lot to watch everything and join the amusement. My sister is only 4 years old and she loved it. I met all the Disney characters, todos los personajes de Disney, and they were very funny. We stayed, nos quedamos, at a hotel inside Aero Disney. Entonces, de ahí es que van a responder las cinco primeras preguntas. ¿Alguna duda sobre esto? No. Bien. ¿Qué tenemos pendiente? Bueno, tenemos pendiente completar lo que nos hayan hecho el módulo número 4, chicos. Módulo número 4, que tiene 4 actividades, porque es de varias semanas. Ya tenemos para. La primera actividad, en resumen, es un reading about food and health. Es un video que está ahí. Y también el reading del simple past que acabamos de ver ahora, así como también el grammar practice, que son los 3 ejercicios que hemos practicado y que está en el libro Express. De último tenemos examen. ¿Qué es lo primero que ustedes van a hacer? Van a hacer esos ejercicios que están ahí, todo eso que están ahí. Y de último usted va a tomar el examen que tenemos, mira hasta qué día. No haga todo lo contrario, porque esto le va a ayudar mucho a esto. Les recomiendo que usted estudie el material primero y que estudie esta guía que está aquí también. Esto que está aquí, mire ahí. Guía de estudio del módulo número 4. Usted le da un check it out ahí, dedique por lo menos una hora. Y después usted va y toma su examen. Right? Is that clear? Bien, para la próxima clase, mis queridos y estimados, ya vamos a estar en el módulo número 5, que es el último módulo del curso. Viene siendo el proyecto final, trabajo final que ustedes tendrán que hacer, que no es más que un resumen de todo lo que se ha dado, donde van a ver todos los tiempos gramaticales. El simple past, future and simple present. Así que ahí ustedes tendrán que demostrar que ustedes por lo menos adquirieron el conocimiento básico de este curso. Así que seguir trabajando, vamos a seguir trabajando, avanzando, no dejemos todo para la última hora, hagan las tareas como se les indica y asegúrense que cada módulo, hacer una revisión, de que en cada módulo usted haya obtenido un mínimo de 70 puntos. Todas las actividades están calificadas hasta el día de hoy. Ya si hacen algo, pues mañana. Si hacen algo hoy, me avisen y mañana le calificamos. Voy a ir cerrando todo. Let me stop the recording.